Sí, pues no, por eso te digo que yo no sé cómo agarraste pareja. Ah, cabrón, cómo han cambiado los tiempos, güey. El favorito de ese Fucio. Ahorita le mandas un saludo para el Trascabo, ¿no? Saludos al Trascabo, señores. De ahí de Tepepan. De ahí de Tepepan, saludos al Trascabo de Tepepan. Juega de la madre, chavo. Alta bola, primera bola que falla Mauricio López el Calaco. 1-0 el marcador. Ahí está la presentación de Ángel Nava el Furcio aquí en la cancha de el frontón, el Arenal, y Sergio Alcántara el Kimba, el León de la Melena Negra, visitándonos directamente desde Toluca, su cancha el Sardo allá en San Mateo Atenco. Ahí Kimba levantando la pelota en espera de que nos pueda regalar uno de esos tantos de antología, el tan famoso ya Kimbazo. 1-1 el marcador. Marcos, ¿a quién fuiste? Calaco. Tú no entiendes, muchacho. Está parejo, está bueno. Sí, eso sí. Sí, gana muchachos malos. ¿Dónde? El gana muchachos malos. Sí. Dos a uno. Saludos a Santa Claus. Y a mí los guantes que me gustaron estas cositas. Muerta le decimos a Santa Claus que te los dé. No, ya. No, ya. El marcador, alcanza a levantar Calaco la pelota. ¡Ole! 3-2. Ahora no seas cabrón, no. ¡Ole! 4-2 el marcador ahora. Arriba Ángel Nava el Furcio y Sergio Alcántara el Kimba. Juan Ocotitla se encuentra a espaldas del reclusorio sur, amigo. El pueblo se llama San Mateo Jalpa. Tres a cuatro el marcador. Saludos a Loliux, que ya se anda reportando otra vez por aquí.
Alexis Roldán, saludos para el Calle, saludos. John Méndez, saludos al Puma, saludos también al Puma. Cuatro a cuatro el marcador. Creo que ya le dieron la vuelta a la tortilla. Acaba de cantar el Chaqueta 6 a 4. A 6 el marcador, es el celular, amigo. Es Saúl Jim. Es tu celular, amigo. Hay que salir de la aplicación, cerrarla por completo y volver a entrar. Pero con peso, ¿no? ¡Ole, Kimba! Sigue arriba Mauricio López, el Calaco, Farruquito Bellacoso. Falta bola, por aquí nos vemos en el Arenal. Voy al viento de asiento. Ya no puedo. Hijo de tu puta madre. Yo nunca dije nada. Chicas a tu madre. Me dice, chicas a tu madre. Se salieron todos los menos este. No te agarró. Guillermo, sí, amigo. Aquí mero es en donde se nos va la señal a veces. Pero esto, vas bien, ¿no? Pues hasta ahorita todo bien, Toño. A ver si aguanta. ¿Es 10 a 6 el marcador? Órale. 11 a 6, señores, tanto para partido. ¿Es a 12, güey? Uh-huh. No ganas, pero como chupas, Iván. Vamos a ver si todavía el Kimba y Furcio alcanzan a hacer otro tanto más. Que va su jefa del bebé una pelada y que la entierran. Ahí está, señores, 8 a 11. La del Stitch, el papá. Ah, sus dedos, la enterraron. Hola. Se acabó el primero, señores. Es el segundo partido. Ah,
Saludos a Ricardo Sarmiento. 1-0 el marcador del segundo partido. Arriba Burcio y Kimba. A uno el marcador. Tlacomulco, saludos, saludos también a Cosmic Colors, que da su punto de vista acerca de el partido que estamos viendo. Yo siento que muchas veces llega a ser complicado también agarrar otro tipo de canchas más chicas, como es la de Añil, en este caso Furcio, y ahora Kimba, que vuela la pelota, que también está más acostumbrado a jugar en canchas aún más grandes, como lo es el frontón de El Sardo. ¡Cancha, chupón! El... 3-2 el marcador. Ya se pintó el pelo su Saiyajin, ya. Ahora está en este... en modo dios, o no sé ya qué... Ya no sé cuántas transformaciones tiene este muchacho. Andrés Flores, saludos. Ole, dejando las garras ahí en la pared izquierda, soltando el zarpazo como hace rato. Abre esa pelota, viene grande de Tecomita a meter. Luis Alberto Arena, saludos desde la Nopalera. Pepe Rodríguez, sí, amigo, la jugada estelar es la de Carlos Terán, el Golden Boy, y Hugo Torres, el Papayas, contra David Álvarez Murillo, el Stitch, y Joel Ríos, el Camello. 3-3 el marcador de este segundo partido. El primero lo gana Farruquito Bellacoso y el grande de Tecomit. Thank you.
4-3 el marcador. Saludos también a Alex Esquivel, que ya se anda reportando por aquí. Saludos. Muchas gracias, mi buen amigo Alex Esquivel. Cuatro a cuatro, señores. 4-4. Cinco a cuatro el marcador. Eric Flores, saludos al buen Barra, saludos amigo. Te digo mi resultado por inbox. JL, saludos hasta Meca, saludos amigo. 6 a 4 el marcador, arriba Calaco y grande de Tecomi. A 5 el marcador. El marcador ahora. Ahí está el par de huevos, dale. Sí, güey. Pinche Gerson, güey. 8 a 6. Y en la bolsa se pone todo este pedo.
Late, te late. ¡Vale! 5 a 5 el marcador. Saludos a Santa Claus. ¡Cacha, Santa Claus! Papá Noel. ¡Ahora! A 5, señores. Ah, sí. Ahora, arriba. Furcio y Kimba. ¿Quién es quién, güey? Un saludo por el rosco de té. 7 a 5, señores. Ya déjenlo. Eric McFly, estoy de acuerdo contigo, amigo. Tu comentario está lleno de razón. Dice, siento que mucha banda piensa que Furcio no es tan bueno, pero a mí sí se me hace un pelotari muy duro en cualquier cancha. ¿Qué opinan? Mi opinión es que sí, definitivamente Furcio es bastante bueno. Además de que es un gran tirador. Y te puede definir un partido en momentos rápidos. Saludos por aquí a Diana Aguilar, que dice, exacto, coincide completamente con este comentario. ¡Qué mamadas! Pero... Ocho el marcador ahora. Anselmo Alejandro dice por aquí, arriba San Mateo Tenco, saludos. ¡Hora! Thank you.
posible tanto para partido. Cosmic Colors. Pues sí, amigo, aquí la verdad es que aquí las apuestas favorecían completamente a Calaco. Y ahorita parece ser que nos vamos a ir a un tercer partido. Cantazo por parte de Ángel Nava el Furcio, metiendo todo el efecto, y mandamos saludos para el Jaibo. Saludos otra vez para el buen Damaso. De parte del tiburón. De parte del tiburón, saludos al buen Damaso Muñoz. ...0-0 a 12 otra vez, tercer partido de la tregua. Chapulín Sosa. Ahí, ahí estás, ahí, bien, ahí estás bien, ahí estás bien, mira, ahí estás bien. Ahí estás bien. Estás bien, papá, gracias. Gracias, ¿cómo estás, Fidel? Saludos al Doris y al Movida, saludos. Brian AG, saludos al chancho, saludos al chanchito. Ay. Tabla. Saludos al chancho. ¿O al Sancho? Creo no va a jugar muñeco, ¿verdad, este Toño? No, está aquí muñeco, pero no, no va a jugar muñeco. También está Israel el Tigre, pero tampoco va a jugar. Ahorita está el Tigre. Israel.
Saludos a la chamusquia. Chamusquina, dice. Chamusquia, chamusquina. Sí, creo que ya Forcio ya entendió la jugada, ya está adivinando mucho el partido del Calaco. En el primer partido sí le hizo mucho daño todas las que le tiró uno tabla, pero creo que ahora ya Forcio como que ya le adivinó muchos tiros que ha venido haciendo el Calaco. Saludos, gracias. No, grande, es muy difícilmente que le ganes una pelota atrás. Se ha convertido en un gran jugador. Antes le fallaba la zurda, pero ahora ya que tiene la zurda, creo que ya es una persona invencible atrás. Y miren qué golpe. ¿Quiénes consideran ustedes que sea mejor trasero? ¿Zaguero? ¿Kimba o Grande? Saludos al caldito de res. Vámonos, ahí va. Eso. Pero miren. Miren cómo buena a su posición normal. Híjoles, esa pelota. Creo que ya está mermando en el Kimba la condición. Ha durado un buen ese partido y se agradece, ¿eh? Se agradece un buen partido. Buena bola. Sí, ya no te he dado tanto el Calaco. El marcador es 2-4. Ya no sé para ese trote. Ahí está el Kimbazo y no. Ay, no vimos ese Kimbazo. Ay, esa pelota complicadísima. Ay. Amigo, la entrada, no sé cuánto estén cobrando. ¿Cuánto están cobrando la entrada? ¿100 pesos? 100 pesos. Sí, y agradecemos aquí al frontón que nos dio el acceso. Estamos grabando cómo vuela esa pelota. No, si hubiera prótesis de que me pudiera poner unas buenas piernas, unas rodillas, tal vez sí, ¿eh? No, mis respetos para el muñeco, ¿eh? Tanto en la liga como afuera lo he visto jugar y verdaderamente es un demonio. Y un clima que con ser de que hace calor, está fresco, ¿no? Porque sí hace un poquito de aire por acá, que está cerca del reclusorio. Y está soplando el aire. O sea, sí está entre... Está templadito el clima. Calaco. Y el marcador actualmente es... 1-1 en partidos, este es el bueno. Y en tantos, este partido 2-2 a 12 tantos. Ya les están disparando, ahora tú en el otro cálculo y anda contigo.
que si les jugamos a... ¿Tienes estos dos? Sí. ¿Y te lo vas para allá? Ah, pero no traigo, güey. Me vacuné, güey. ¿Cómo van, mi cerrito? 3-2. La bajaron a 2. Gracias. 5-5 la bajaron. Saludos para los paletas de la Alameda Oriente, los más duros de la Alameda Oriente, mi cerro. Ya les vamos a jugar, a ver, 4-4. 4-4 al marcador, sí, deberíamos de ir a ver a los paletas. A que nos atiendan los paletas allá en la Alameda Oriente. Fieles seguidores de las transmisiones, muchísimas gracias a los paletas. Recuerden este fin de semana, sábado 25. Camello y Calaco contra Kimba y Muñeco. Y en la jugada estelar, señores, Jorge Hernández, el Güero de CU, y David Álvarez Stitch contra la pareja más ganadora de los últimos tiempos, Carlos y Papayas. Sábado 25 de septiembre, frontón Fernando Medina, el Momo, allá en San Juan Ixtayopan. Saluda a mi compadre el Chapulín. ¡Ya pongas a chaquetas! ¡Chingas a tu madre! Saluda a mi compadre el Chapulín. Saludos al Chapulín del Damaso. Saludos. Yo no la escuché, Toño, pero... Tú porque estás apostando, Toño. ¿Qué fue eso? ¿Cómo va? 5-4. Saludos al Roba Algodones de Santa Cruz Atizapán. Ahí está, eso responde a tu pregunta, cerro, de si iba o no a ver Kimbazo. Ahí está el Kimbazo. Ahí está el Kimbazo, mi cerro. ¿Qué? Kimbazo. Lo midió y tómala, papá.
Tantazo, dicen por aquí, sí, la verdad es que sí. ¡Ole! Buena bola. ¡Ya vale la raya! ¡Qué poca madre! ¡Buenísima bola! ¡Qué bien que los espantas, mariposita! ¡Oh, qué mames! ¡6 a 5 el marcador! ¡Madre, bebé! ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué lo trajiste? ¿Me puedes decir por qué trajiste al señor? ¿Quién te escuché? Juan Aurelio es el frontón de El Arenal, amigo. 7 a 5. Va arriba nuevamente Calaco y grande de Tecomit. Es el tercer partido de la tregua. El primero lo gana Calaco. Segundo partido lo gana Kimba y Furcio. Y ahora van dos tantos arriba Calaco y grande de Tecomit. No, dice así. Para que mamá la lleve. Pinche suegro tan claro que tienes. No mames, Israel. Ah, chingada, ¿sabes que es tu cuñada? No mames, no mames. ¿Es su cuñadita? ¿Tú también? Así no me llevo. Ah, de tus cuantas cosas. Buenas, tus amigas. Ahí van de pareja. Gran discurso. Ajá. Muñeco y Kimba, el camino y Calaco. ¡Puede parte 2! ¡Le meto a la madre, Dani! ¡Vamos a sacar a Kimba, Ángeles! ¡Pues a tu madre, Toreto! ¡Oh, gran discurso! No te aprietes, Toño. No, ya no, sí. 10-5. Sí, es el marcador. Bueno, bueno, bueno. John Carlito, nada más falta una, amigo, la estelar, que es la de Stitch y Camello, que ya andan por allá atrás, contra Carlos y Papayas. Yeah.
Posible tanto para partido y para tregua, señores. 11 a 7, a 8, a 7, ¿no? 11 a 7 el marcador. Vamos,
López Mapel, el Calaco.